Hola, hola mis niñas y mis niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Y hoy vamos a seguir con Lo Lamento Junior. Y también he de decir que muchísimas gracias a todos por mostrar ese cariño hacia Mónica. Os dije que estaba bien, que no había que preocuparse. Tenía que hacer unas cosillas y arreglarlo a Company, pero está todo en orden, está todo en orden, no se preocupen. Y bueno, respondiéndole a... A ver, a Richa 88745, Burry está solo porque mi pareja no está conmigo, el churri no está conmigo. Cuando están Burry y Tito juntos es que estamos juntos. Vale. Y bueno, vamos a comenzar y antes que nada decirles muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Quédense hasta el final porque al final voy a poner un vídeo cortito que les va a encantar, ¿vale? Así que dentro vídeo. Y bueno, pues aquí estamos con nuestro queridísimo conejito de las flowers. Miren qué bonito. Es precioso. Se me olvida que la cámara está por acá. Y que tengo que hacer así. Vale. Los truenos. Tú eres el radio, yo soy el trino. Es que el otro día estuve viendo a Selena Gómez cantar Naturally. En... ¿Por qué se va la lluvia? Si sigo por fuera, Cari. Vale, pues me han dicho, sobre todo Irene, es que la amo, tres el Fénix, todo el día labrando y labrando, se va a poner malita de la espalda y es que tiene totalmente toda la razón del mundo, no soy nadie para yo decir lo contrario. Vale, un rayo, voy a poner la cámara rápida, ella ahora mismo come, vale, ah, vale, ya llego a casa. Lola ha traído a casa hoy, tal, 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 tal. Vale, esto lo borro. Yo y mi manía de vaciar el muro. Déjenlo en comentarios si ustedes también tienen esa manía. Lola, por favor, véndelo todo. Ah, no, no, ya, ya lo hicimos, ya. Es que... A rociar pesticida por la zona. Pues venga, rocía, rocía. Rocía. Tengo un problema. Alguien me comentó, no me acuerdo quién. Bueno, tengo el móvil por aquí, que hay que tener cuidado con Lola y los rayos. Ahí, que se vea la casita. La casa entera. Con la lluvia entera. Venga, a este hay que quitarle los hierbajos. Quitar hierbajos a todo, ¿vale? Me pica la nariz y eso significa movida, ¿vale? Y bueno, tiene trabajito aquí. Tiene trabajito. Menos regar. Regar no hace falta, chiquillos. Regar no hace falta. ¿Regar para qué? ¿Para qué? Se está lloviendo. Por cierto, ay, ¿dónde está? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿O está dentro de la casa? ¿Se fue el conejo? ¿Se nos fue el conejo de las flores? ¿A dónde se fue el conejito? El conejito se marchó y nos abandonó. Aquí hay comida. Aquí hay comida. La acabo de ver. ¿Está buena? Pata asada. Dentro de 1 hora no llegamos. No llegamos, se va a poner mala. Y tampoco estamos pasando penurias como pa... Como pa... tenemos 5.000 leones. No vamos a estar comiendo comida en mal estado. Lo siento mucho, pero no. Negativo. NO. Y lo que íbamos a hacer hoy, me acabo de acordar, claro, porque estamos a miércoles, amores. Y yo, claro, grabé el lunes pasado, el miércoles pasado no me acuerdo, pero lo grabo con bastante antelación cuando me pilla. Yo no sé qué me pasa cuando grabo, que me da hambre. Me da hambre. ¿Qué estás haciendo? Hablar con la planta. Vamos a esperar a que la tormenta amaine. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va? No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? Beber. Bueno, pues si te apetece beber eso, bébetelo, cariño. Mojadura incómoda. Pues te vas a dar una duchita. Vamos a ir a, en lo que se va el mal tiempo. Chanel, por favor. No, por ahí no, que están los cables, amor. Por favor, no. Sal, sal. No, ahí. Venga, vale. Que si no, se pone a coger los cables. Y no, Mari, no. No, 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 no. Si quieres saber quién es Chanel, quédense hasta el final del vídeo. También está Abraham. Yo creo que ya saben por qué se llaman así. Va, nos vamos a ir. Nos vamos a ir desplazar. Chanelita. Intentando morder la botella de agua. Es que adoro profundamente. La adoro. Vámonos de traveling. Si escuchan algún ruido o cosas de esas, pues al final del vídeo se los muestro y saben lo que es. Nos vamos a ir al gimnasio. Vamos a hacer un poco de gym.
Vamos al de Samish. Ay, Samish 1 no. Samish 1 nos trae recuerdos muy malos. Pero vamos a ver, fui yo que me equivoqué. Le di a la X, perdón. Ya le iba a echar la culpa a Eaxis. Y no. Estoy aquí por el rabillo del ojo. Estoy vigilándola. Vigilándola, perdón. Vale, nos vamos a ir a Oasis Springs. Bueno, aunque hay un gimnasio en Windenburg. Sí, tengo que leer primero el nombre porque no me lo sé, ¿vale? En Windenburg. ¿Qué haces? No, 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 no. No, no, no. No. No, amor. Está loca. Gimnasio, pesas. Este gimnasio me mola un montón. Y vamos a ver, es que estoy aquí un poco como de Chanel, no. No, Chanel. Y mira que ahora mismo estaba tranquilita. Ahora mismo estaba tranquilita. Venga, haz ejercicio, amor. No hacer todo el día labrando en la tierra, como dice Tres el Fénix. Que por cierto, vayan a ver sus series porque son chifques. O sea, chefkis. Vale. Venga, rapidito, Lola. Mueve esas patas. Mira, 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 mira. Tiki, tiki. Esta es una sirena. Malvada. Y está embarazada. Va a tener una mini sirena. Lo recuerdo porque normalmente. Bueno, en la partida privada que tengo con En la partida privada que tengo con Camila, le hice un cambio. Miren qué guapa. Miren qué guapo su. Qué bonito su outfit, por favor. Si es que tengo un gusto. Pues esto no me acuerdo de quién es, pero es una persona que hace conjuntos completos. Y queda la verdad que súper bien. Pensé que el sim me entraba por la ventana, lo juro. Y luego de. Esta está tensa. Bueno, puedes ir hablando con ella si quieres, cariño. Y después de hacer ejercicio, vamos a venir aquí a la piscina y vamos a hacer un par de largos y ya después nos duchamos. Pero es que no me gusta. Entrenadores de gimnasio, porfa, sé nuestro mentor. Gracias. Ole, o sea, ella se siente toda una diva, Cari. A ver si termina ya de hacer ejercicio, porque no es normal que se pegue tanto tiempo que ya llegó hasta el nivel 2. Pero bueno, vamos a esperar. ¿Le gusta la música metal? Pues si le gusta la música metal, yo no soy nadie para impedírselo. Vale, buena sesión de ejercicio. Pues se pegó un buen ratito, ¿eh? Ella va apestando en la piscina, te van a echar la bronca por poner la piscina guarra. Y esta chica es una envidiosa, ¿eh? No se supone. No, no, sirena, entonces. Porque si no se convertiría, ¿no? Al tocar el agua. ¡Ole! ¡Ole la Lola! Haz largos, ¿vale? Tú tranquilita. Espero que no vaya pegada al borde porque se va a meter para este hueco seguro. Porque siguen como la línea. ¿Ves? Siguen la línea. Se tropiezan, se tal. Siguen la línea que de blanca de la piscina, blanco del color que sea, da igual. Pero la siguen. Me gusta. No me había fijado que aquí había un patio. Hombre, me falta algo, pues para tomar, ¿no? Aquí no hay nada de cafetería. No, cocinar en grupo. Cocinar en grupo. Cocinar en grupo, no. Aquí no te deja cocinar nada, cariño. Quizás puedes venir. Ah, vale, aquí tienes un bar. Aquí sí puedes hacerte comer. Pero claro, no vas a ir de arriba para abajo. No sé, el patio de abajo no le veo sentido alguno, chiquillo. Ninguno, la verdad. Para ir a tomar ahí el no sol. No sé. Muy raro todo. ¿Qué te pasó? Esta se está bugueando por la piscina. Digo yo que las piscinas no están bien. Las piscinas se tienen que retocar y que mirar bien porque no es normal. Y esta está nadando DPM. Esta está nadando como le da la gana. Y Lola no. Lola está ahí siguiendo la línea. No sé por qué. I don't know why. Don't know why ain't nothing better. Es que no me la sé, ¿vale? O sea, no me sé la letra. Siempre recordando verde chico, rojo chica. Porque si no, no nos deja entrar. Porfa. Vale, es que esta. Te digo que es una envidiosa. Esta está haciendo todo lo que vamos a hacer nosotras. Es que, hola, nosotras. Que me meo. Venga, Lolita. Qué culazo tiene, hija. A ver. Booty hypnotic. Make you want more, 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 more. Sí, venga, vete ya, que estás haciendo todo lo que uno hace. Y encima no, es que encima nos estropea hasta los planos para que para ella poder pasar por la puerta. Es increíble, de verdad. Pero bueno, la culpa no la tiene ella.
La tiene es Axis. Pero bueno. Y ahora te vas a dar una ducha. Si esta mujer no nos roba la ducha. Ah, no, ya se va, ya se va. Y se marchó. Y voló por la arbolada y por todo lo que hiciera falta, cariño. Vale. Luego vas a venir y te vas a refrescar para tú sentirte pues guapa y esas cosas. Y ya luego nos vamos a... Yo creo que ya, bueno, aunque estamos en otro mundo, estamos en otra ciudad. No me gusta decir mundo porque al final es como que nos vamos del planeta Tierra a Júpiter en 2 segundos. Pues no, cariño, ciudades. Y eso, pues te vas a lavar también los dientes porque en casa no tenemos fregadero. Si no me equivoco, creo que no, no. Y vamos a ir a... Es que tenemos que hacer... Vale, ¿es que esto qué es? Conejito de las flores. El conejito de las flores ha venido de visita y ha sembrado el delirio floral. Para participar en esta tradición, realiza interacciones amistosas con el conejito de las flores, ¿vale? Pero es que no lo vi, cariño. Cambiar sim. Cambiar sim, no. Cambiar atuendo. Frío. Vale, este. Sí, frío porque hace frío. Estamos en primavera y hace frío. Me encanta el blush que le pongo porque si se fijan, las rodillitas y los coditos se le ven así como rojitos también. Ella pone, se está poniendo pibón. Vale, coqueta. Vale, y nos vamos a ir ya a casita. Nos vamos a ir ya a tomar viento. Vale, amor. Y pues eso, vamos a ver si ya amainó la tormenta. Porque dije que en este capítulo quería hacerle como un tipo de jardín mejor hecho usando las plataformas. Las plataformas, no. Maybe más adelante. Pero right now, no. Lola, ¿qué haces, amor? Yo me quedo boba. Venga, tira. Deja el móvil y corre. Corre sin el móvil, cariño. Si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono. De verdad, sí lo digo. Vale, vamos a construir porque ya amainó la tormenta. Vamos a construir. Ahora tenemos aquí la musiquita relajante. Vamos a poner que es de día, noche, no, mañana, tarde. Vale. Estoy pensando en hacer el jardín acá. Y de cómo repartirlo, porque todas estas plantitas que ven aquí, todo esto, hay que moverlo, Maris, hay que moverlo y hay que tener mucha paciencia. Lo que no sé es el tamaño que le podemos poner a... Voy a hacer una cosa, Y, vamos a mover todo esto. Los barros me dan igual, los barros. Los charcos de barro me dan igual, vale. Esto por acá, perfecto. Vale, ok. Por si no lo sabían, yo creo que sí, pero bueno, le das a la Y y puedes mover todo el solar, ¿vale? Incluidas las cositas estas que no las podemos borrar, pero bueno, no pasa nada. Espero que no nos influyan en hacer ahora el tema este de esto, básicamente. Nivelar altura, esto lo tengo que mirar yo con lupa. A mí me gusta hacerlo cuadrado, ¿vale? Esto por acá. Espera, porque me pierdo, porque tengo que tener la cámara aquí como... ustedes, you know. El jardín lo voy a hacer por esta zona de atrás, de acá. Voy a hacer esto así, vale, subir CTRL y esta de aquí. Vale, uno, dos, perfecto, dos toquitos. Vale. Me gusta. Yo creo que sí. Vamos a seguir aquí excavando, vale. Es que quiero algo sutil, tampoco algo, un terreno para allá arriba para los montes. No, algo sutil, algo así. Vale, vamos a seguir. Yo creo que vamos por 6. Vale, 6. Espérate, espérate, pues yo lo cuento por cuadraditos. Tenemos aquí 3. 3, vale, 7. Es que me pierdo. Estoy aquí concentrado mirando, me relaja tanto. Vale. Me relaja tanto, creo que es pequeñito. Vamos a seguir por aquí para abajo. Vamos a seguir aquí. Normalmente yo solo suelo hacer esto así, tal y como lo ven, porque se me complica muchísimo, muchísimo. Vamos a seguir un poquito más abajo. Es que se me va a hacer... Sí, tengo la sensación de que se va a hacer cortito. Pero bueno, que esto es un... ¿Cómo se diría? A ver,
3 y 3, 6 y 3, 9, vale 10. ¿Con 10 tenemos? Vamos a poner 12. Venga, 1, 2 más, ¿vale? 2 más, 2 más, 2 más. Y 2 más por acá. Y este cuadrado ponerlo bien aquí. Y luego para bajarlo, aunque creo que no va a hacer falta, ya puedes subir por ahí arriba. Para bajarlo es CTRL y este, vale, ok. ¿Saben? Para ponerlo así un poquito más como un escalón. Uy, ustedes vieron eso, ¿no? Me asusté. Para ponerlo así como más, vale, que queden 2, 3, perfecto. Perfecto, vale. Y luego vamos a coger, ¿dónde están? Estas me encantan. Aunque voy a poner esta. ¿De qué color era la casa? ¿De qué color era la casa? Vale, era como un murito. Murito no voy a poner, voy a poner bahías, lo tengo clarísimo. Estas están preciosas. Lo que no recuerdo si tenían la puerta A. Vale, sí la tienen. Vamos a coger estas bahías en tonitos así marrones y la vamos a poner aquí. Vamos a poner una puerta. Una para entrar y otra para pa salir. ¿Vale? Uno, uno, ok. Y aquí lo que vamos a hacer es usar esto, no, borrar no. La tierra, todo esto va a ser tierra, sustrato superior que cuesta cero. No nos cuesta los lereles, ¿vale? Podemos hacer esto por aquí. Ahora lo rodeo, ¿vale? Ahora lo rodeo. Vale, esto por acá, porque aquí quiero hacer esto. Que no todo el camino sea de. A ver, un momento que me lío. Esto podemos hacer así, como la entradita. Igual así un poquito más. ¿Vale? Y perfecto. Y luego ya aquí, pues lo mismo. Unirlo todo. Unirlo por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y que queda así como, no sé, pero ya tiene un jardín. Mira, y no gastamos tanto. O sea que podemos mover la casita. Ahora lo que toca es mover todo para acá. ¿Vale? Todo esto lo podemos poner aquí. Voy a alejar más la cámara porque si no. ¿Qué haces? Quítame el lamento ahí de medio, por favor. ¿Vale? Esto por acá. Esto por acá. Lo que no sé es si va a llegar después atrás. No lo sé, me quedé pensativo ahora. Por un nanosegundo. Vale. Uy, no, ahí en medio no. Que está lejos, pero yo veo, ¿eh? Yo veo. Yo veo. Vale, esto por aquí. Esto por acá. Y lo vamos a ir colocando todo por aquí. Vale. Esto por acá. Y bueno, pues básicamente esto era lo que quería hacer hoy, chiquillos. Estas plantíviris, vale, las podemos poner, yo qué sé, mira, por aquí por ejemplo, aunque creo que están mal, no creo que vayan a crecer, vale, uff, esto es un trabajo de chinos, chiquillos, vale, coja ahí, esto es arbusto de fresas, lo vamos poniendo por acá, vale, y nos quedan las setas, nos quedan las setitas, bueno, las vamos poniendo por acá, vale. Poquito a poco, no hay ninguna prisa. No hay prisa. Las setitas, estas son las setas más caras, creo. Vale. Es que tampoco, ya luego, una vez los tenga todos aquí, las ordeno, ¿vale? Pero es que si no, me voy a pegar aquí la tira. Si tienen alguna forma de hacerlo más rápido, vamos a poner esta lámpara aquí. Vale, estos arbustitos los voy a poner aquí en la esquinita. Vale. Ahí. ¡Ah! Es que, ¿sabes qué pasa? Que se me pone esto así y se me queda lo lamento ahí. No entiendo por qué. Vale que lo haya plantado ella, cariño, pero no hace falta que me lo marques todo el rato. Vale, tres por aquí. Esto sí lo quiero, sí me gustaría ponerlo aquí para que cuando esté en el jardín pueda, vale, y por si alguna planta se pone pocha, pues vamos a coger una este de aquí y lo vamos a coger en este tonito que creo que pega
Y lo vamos a poner acá. Vale. Ese tono igual otro. En negro. En rojo no. En azul. Me gusta en azul, fíjate. Me gusta en azulito. Y todavía me quedan setas, chiquillos. Todavía quedan setas. Nada. Las vamos a mezclar que no pasa nada. Esto por acá. No pasa nadita. Porque de verdad, oye, me está poniendo de muy mal humor que me marque todo el rato el esto de lo lamento. Lo digo en serio, ¿eh? Porque es en plan, déjame vivir, por favor. Esta la voy a mover para abajo, esta para arriba. Mira que aquí hay otra rosa que la voy a mover para abajo también. Esto para acá. Esto es un trabajo de chinos, chiquillo. Pero bueno, sin miedo al éxito. Esta por acá, esta es amarillita, ¿no? ¡Ah! Es que no veo, se me pone delante. Me se pone delante, no te pongas delante, cariño. Estas las vamos a bajar más para abajo. ¿Vale? Estas también. Dios, qué pereza, de verdad. Mucha pereza. Vale. ¿Qué más me falta? Este de aquí. No sé por qué se marca, de verdad. Al menos que se quite cuando te vas o algo. No sé, I don't know. Y bueno, vamos a poner dos por acá. Yo no sé si después va a poder llegar. Pero la intención es lo que cuenta. Vale. Nos faltan estos de aquí. Madre mía, ni más plantas, chiquillos. Que los vamos a poner aquí como en medio. En medio de los chichos. Vale. Vale, esto por acá. Primero estas. ¿Qué son? A ver, chocobayas. Vale. Chocoballitas. Y yo qué sé. Es que si me deshago de ellas y dejo solo un par de ellas, igual puedo poner 4 y 4. O ponerlas por aquí también. Vale. Ya empezamos, tío. Yo lo siento, pero es que no puedo con estas cosas. No es que me molesta a la hora de colocar los chiquis, no me lo pongas. Uno por acá. Otro por acá. Acá. Vale, tengo que alejar el ratón. Pa' aquí. Pa' aquí. Nada, que no me deja. Vale, este por acá. Y otra filita, maybe. ¿Cuántos quedan por colocar? Cuatro. Pues uno por aquí. Otro por acá. Vale. O igual, como estos más. Voy a ponerlos por aquí. Me gusta más por aquí, pero lo prefiero. Lo que no sé es si va a poder acceder a ellos. Igual se puede meter entre las ramas y tal, pero no sé. Vamos a comprobar una cosa. Antes que nada, vamos a fertilizar, por ejemplo. ¿Vale? No nos pone ninguna pega. Ninguna pega. ¿Puedes entrar, cariño? Puede entrar perfectamente. Espera un momento en lo que haces pipi o pipi caca. Mira, esto está fatal, ¿eh? Voy a guardar. Porque odio que se me esté marcando todo el rato y encima esto va sobre las plantas, amor. Vale, fomentar desarrollo. Esta no. Esta sí. Fomentar desarrollo. Vale. Esta también. Fomentar desarrollo. Fomentar desarrollo. ¿Alguna más? ¿Alguna más, amores? ¿Alguna más? Ninguna más. Quita hierbas a todos, por favor. Dime que llega. Dime que llega. Vale, llega. Llega perfectamente. Vale, ya está. Mira, en un momentito. En un momentito, Cari. Vamos a seguir construyendo. Vamos a poner que es de tarde, ¿vale? Y luego esto, lo que vamos a hacer es construir esto por acá. Me quedo ya tranquilo de que pueda. Esto todo lo vamos a borrar. Pim pam pum. Pim pam pam. ¿Vale? Todo fuera, 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 fuera. Y la casita la vamos a mover. La vamos a mover pues para aquí al lado del jardín. Y yo creo que por aquí está bien. Y vamos a menos 2000, menos, ¿vale? Vale, esto por acá. Y vamos a alargar un poquito más, menos 500. Tenemos 3000. Yo creo que ya podemos hacer una habitación. Vale, así. Para separar lo que es la habitación de otras cosas. El baño lo podemos hacer por acá. Creo yo. Y todavía nos quedan 2000. Vamos a hacer una cosa. Primero que todo, perdonen.
fallo mío. Esto por acá, otra lucecita en el baño y otra lucecita en el room. En el room, vale. Pintar todas las paredes, todo blanco, todo blanco. Lo quiero todo blanco, all white. De que, vale, son pequeñitas. A mí las paredes altas no, la verdad que no me gustan mucho, lo tengo que decir. Yo creo que ya podemos quitarnos esta cama horrible, horrenda. Vamos a coger el mismo suelo. El mismo suelito aquí. Este por acá también. Vale. Perfecto. La ducha, tú vas aquí dentro, amor. Tú vas aquí dentro. Voy a coger esta ventana también y la voy a poner aquí. Y ya luego pues repartimos bien la cocina, que la podemos poner pues aquí. La nevera por acá. ¡Ah! La nevera por acá. Que vamos a ver si nos da, si nos da para poner una buena nevera. Voy a coger esta puerta, aunque cueste un poquito más. La voy a poner así. No, en tonos más oscuros. Este está bien. Y aquí está bien. Vale. Vale, no. Vale, ahí, perfecto. Que se vea el pomo de aquí, desde aquí. Yo creo que está bien. Creo que está bien. Vamos a. Igual quito esta ducha. Igual, igual, si me da. Si me da. Voy a darle para atrás. Voy a darle para atrás. Y tengo esta de 1000. No. Porque pensaba comprar. Bueno, esta sale 845, también te digo. Y se puede dar unos buenos baños que no le vienen nada mal. Que la pobre también necesita un poquito de relax. Vale, azul. En azul está bien. ¿No lo hay en verde? Vale, verde. ¿Pero el otro verde? No, este verde está bonito. Vale. Retrete, por favor. Un retrete barato. Aquí. Vale, debajo de la ventana. Y un lavamanos. El más baratito. Nada, no me voy a poner exquisito yo ahora. Sin espejo, sin nada, porque no. No podemos, sino hacer así y hacer así. Comprar un espejito, el más baratito. Este. Es que no hay verde. Si hubiera verde. Blanquito. Venga. No tenemos el PB Move Objects activado. No nos hace falta. Tampoco lo voy a estar activando, sinceramente. Y la cama. Me falta la camita. La camita. Vale. Energía, disminución de estrés. Vale, esta me gusta. Esta es la misma que pusimos antes, ¿no? Sí, es una caquita. Pero no, vamos a gastarnos un poquito más. Vale. Que son todas horribles, por favor. 750, no. No. Pues vamos a coger una de estas mismas, 700. Buah, que son súper caras. Mira, esta me gusta. Cama individual, verde, verde. El color de. No, estoy confundiendo a Lola con Ana Belén de la otra serie. Lola es más bien marroncito. Marroncito, ¿dónde está Lolita? Violetita, bueno, violetita. No hay violeta, sí hay violetita por aquí. Vale. El árbol este lo vamos a poner en esta pared de aquí. Vale. Esto lo vamos a colocar así en plan bien colocadito. Así. Perfecto, ¿vale? La mesa de noche, ¿teníamos algo por aquí? Ah, vale, que lo tenía. Bueno, lo vendemos. Tenemos un aspersor por acá que lo podemos colocar. ¿Cuál es el que nos da? Mira, creo que ahora mismo lo que más nos da dinero es que no, no me gustan los aspersores. Me gusta yo directamente. Jardinera de exterior. Pues mira, la podemos poner por acá. Ya que nos la regalaron, pues la ponemos por acá. Pero me gusta en blanco. Blanco. En un tonito, a ver, el de la puerta. Este, vale. Y luego me fijé que las ventanas no se asemejan a la puerta, pero podemos hacer así. Igual poner la puerta un poquito más oscura. Yo creo que así está bien. A ver. Si no, blanca. Blanca está bien. Sí, no, blanca no. Así, oscurita. Vale, perfecto. Esto es la mesa de noche que va aquí. Ah, claro, pero si la pongo violeta, no me pega con la mesa de noche. La tengo que poner así como. En este tono, ¿no? Igual en un tono más. Más. Vale. No. Este de acá. Y este no lo hay en un tonito más. Vale, perfecto. Perfecto. Tenemos para poner una alfombra. Un espejito. Me gusta este espejo. Este espejo me encanta. Me parece el espejo más bonito. Amarillo, ¿no? Bueno, aunque también. La cama tiene rosa. La cama tiene rosa. Aviso. Ay, me falta pintar esto de acá. Vale.
Esto por aquí y esto por aquí. Vale, perfecto. El tejado. El tejado mover. Vale. Aunque puse este tejado porque era el que más tal, el que más, usted me entiende, ¿no? El que más tal. Pero me gusta, normalmente me gusta poner este, aunque no pegue en el mundo que estamos, pero me gusta poner este. Vale, esto por acá, esto, ups, ups, I did it again. Vale, esto por acá y esto para abajo. Vale. Nada estrafalario, ¿vale? Algo normalito. Esto por acá, pintamos el esto. El reborde lo vamos a poner blanco, blanco no, oscuro. Pues mira, perfecto, que ni pintado. Y luego este me gusta. A ver qué tal este. Este me gusta. Este de acá, este tejado. Y luego podemos poner, yo qué sé, linterna, no. Podemos poner este. Bueno, este es de debug. Pues tampoco, no, no vamos a hacer trampiti. No vamos a hacer trampita, vamos a poner uno normal. Debug, no, de debug, no, amor. Mira, este de acá. Este de acá en un tonito así, marroncito. Miren qué bonita la casa, con dos toques de nada. Otra ventana por acá. Vale. Otra por... vamos a bajar. ¿Dónde la puedo poner? Aquí en medio. Vale, perfecto. Y en el cuarto también. Ahí en medio. Y lo que vamos a hacer con este árbol que este nos está dando conflicto es moverlo un poco más para acá, ¿vale? ¿Quedó para arriba? Sí, quedó para arriba. Vale, ahora sí, perfecto. No sé si con 400 simoleones podremos comprarnos una cómoda, ¿vale? Sí. Sí, nos da para la cómoda. Y nos quedamos con 200, así que perfecto. Y más que sea, tenemos... voy a prescindir de la cómoda. Que son 240 y voy a... ¿Cuánto sale este? 100. Vale. Buah. Buah, ¿qué tenemos? No aquí. No, 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 no. Quería un sofá para rellenar esto de acá. Un sofacito. Vale. Un sofá. 150. No me vale la pena. Este sí en blanquito. ¿En color crema? No, blanco. Vale, aquí pegadito. Tampoco tan pegado. Vale. Y vamos a pillarnos unas alfombritas. Estas me encantan. Podría decir que es mi alfombra favorita. Yo digo sí. ¿Qué tonos tiene la cama? Bueno, vamos a ponérsela blanca, ¿vale? Esto por acá. Esto por aquí. Y la ponemos ahí en plan un poquito desordenada. Y por aquí también vamos a poner otra blanca. Un poquito desordenada también, así como mal colocada. Y luego, no sé si coger. Y para tener más simoleones, bueno, no, porque si no, es que tendría que estarle dando forma otra vez al tejado. Pero bueno, no pasa nada tampoco. Un comedor, una mesa para comer. Una mesa para comer, chiquillos. Una mesa para comer, la más barata. 200, 140. Pues esta está bien. En azul, en rojo, me gusta roja. Vale, aquí, al ladito de la ventana. Y sillitas de las más baratas. Las hay rojas también. No, rosaditas. Pues rosaditas las ponemos. Ningún problema. Menos 10 y menos 10. Vale, esto me imagino que son de las cosas que podemos construir. A vale, silla para comer rehabilitada. Pues no sé, pero chiquillos, yo estoy cogiendo esa. Igual aquí las hay en rojo. Vamos a quitar esta. Vale. Y ahí en rojo. Vale, y lo que podemos hacer esto es así, en blanco. Me gusta más, la prefiero así. Igual esta es en otro color, también te digo. En rosadita, sí me pega más ahora. Vale, y esto por aquí, vale, este tonito está bien. Y vamos a pegar la nevera más atrás. Aquí. Porque no la podemos pegar más ahí al eso. Nos quedamos con 61 simoleones. Vamos a unir estos dos caminitos. Vale, esto por acá, piedra. Vale, esto por aquí. Vamos a unir estos dos caminos. Vale, por acá. Por acá y por acá. Vale. Y luego lo que podemos hacer es esto por aquí. Vamos caminando, caminando, caminando por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Hacemos el camino. Vale. Y luego esto lo ponemos más así como un cuadradito. Vale, este de acá. No me importa que sea el mismo de la tierra. Vamos a ponerlo un poquito más oscuro.
Y vamos a seguir el camino este de acá. Vale. Oye, qué puntería estoy teniendo, ¿eh? Estoy teniendo un pulso, que madre mía. Y seguimos por aquí. Vale. Y esto por acá, ¿no? Esto pues rellenando para hacer el caminito. Vale. Madre mía, mi vena constructora. O sea, hello. Me había abandonado desde hace un montón de tiempo, pero ya me ha vuelto, me ha vuelto. Hasta últimamente me ha vuelto. Y estoy como queriendo construir más y esas cosas, pero poquito a poco. Por eso hago las partidas así. Para no estresarme. ¡Ah! Ya me moví. Para no estresarme y pues ir relajadito. ¿Que por qué no lo llevo hasta aquí? Pues no se puede pintar por fuera, me parece una inutilidad hacerlo. Vamos a borrar esto de aquí, que es sobre todo la entrada de la casa para que quede bien. Y luego, yo creo que está bien. Podemos poner unos árboles de debug, maybe. No, este no. Este me gusta, pero no, tampoco. ¿Unos árboles de debug o compramos unos buenos árboles? ¿Cuál es el árbol más barato? Es árbol de las emociones, no, esto no, porque son cosas de palmera baja, 30, gánanse de entorno. Vale, pues mira, una palmerita por aquí. ¿Me pega mucho? No, pero la pongo. Redondito, esto por acá, esto por acá, vale. Bueno, lo podemos poner así, el punto en medio, vale. Y ya estaría. O sea, miren esto. O sea, el cambio que pegó. ¡Uy! Me falta el buzón y esas cosas. Este por acá. La basura por aquí. El banquito, pues, por debajo de la palmera. Por si le apetece echarse un ratito ahí. ¿Y qué quieren que les diga? Esto lo vamos a poner por acá. Para que ilumine la entrada, más o menos. No, yo creo que sí. Sí. O igual, como la entrada ya está iluminada, lo pongo por acá. En plan para que ilumine esta zona de aquí cuando entres, cuando vayas a venir al jardín de noche o de madrugada. Y yo creo que queda bien. O sea, nos quedamos con 31 simoleones, nos quedamos con nada. Pero la casa nos quedó bastante, bastante, bastante bonita. Miren esos tonos tan neutrales, tan muy yo, muy, muy normal, muy tranquilo. ¿Saben lo que les digo? Algo que no moleste a la vista. Y luego tenemos esto de aquí. Vamos a seguir ordenando. Vale, este por acá. Yo creo que bien. Bien, ¿no? Yo creo que sí, chiquillos. Está todo perfecto, quedó bien. Me encanta cómo quedó el jardín. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y vamos a darle al modo vivir porque ya toca un poco de construcción. Construcción, amores. Veo que ninguna planta no necesite nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Cortar esqueje? ¿Qué vas? Vale, va a comer. La comida está buena. Iba a comprar una aspiradora, pero no me dio. Dale de comer polvo mientras comes, por favor. Y así comen todos juntos. Cama doble. Vale, el problema está en la cama doble. Me acabo de fijar que el problema está en la cama doble. Espero que una vez cierre la partida. Lo siento por esta incomodidad, porque la verdad es que no mola nada. No mola nada. Igual haciendo así. No, tampoco. Tampoco, bueno, va a salir así, ¿vale? No sé por qué, igual es por la cama, no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a consultar historias del barrio recientes. El conejito de las flores se nos fue. Estábamos trabajando y cuando me di cuenta ya se había ido o nos fuimos nosotros, pero yo creo que yo miré antes, después cuando edité el vídeo me doy cuenta. Pero eso, básicamente, yo creo que se fue, se marchó, estábamos trabajando y no pudimos atenderlo, básicamente. Y bueno, estoy mirando por aquí porque estoy mirando el tiempo para que no se me haga muy largo el capítulo, aunque sé que una persona lo tengo por aquí que se le hace corto el vídeo. Y yo de verdad, muchísimas gracias porque es que me llena el alma estos comentarios tan bonitos. Lo juro, jurado. Vale, cama doble no. Asignar cama, a lo lamento. Esa no es cama doble, esa es cama no, individual. Cama doble, se quedó bugueada la otra cama. Pero bueno, ¿qué me dicen de la casita? Miren el baño, tan bonito. Por favor, la cocina. No tenemos todavía, no tenemos fregadero. Bueno, las tormentas. No sé qué pasa con las tormentas, Maris. Mucha tormenta y mucha cosa. Voy a aprovechar, voy a poner la camarita lenta. Descalabro del conejito de las flores. Me.
Inicio, repag, vale. Uf, esto yo no me lo sabía, lo juro. Yo esto no me lo sabía. Mira el sorry. Mira el sorry. Y vamos a ponerlo, pues yo creo que. A mover la camarita un poco, pues así, vale. Que se vea el jardín, pero no mucho, ¿sabes? Que se vea como que tocamos la casita, pero no tanto. Vamos a ver si amanece, vale. Que nos dé un poquito de luz. A little bit of light. Pero bueno, así yo creo que está bien. Que después cuando edite la foto, se queda perfecto, ¿vale? Sin paredes tampoco, porque no me gusta sin paredes. Lolita está durmiendo. Ella está contenta. Está centrada, perdón. Está centrada porque la casa tiene polvo, ¿vale? Dar de comer polvo, dar de comer polvo, dar de comer polvo. No puedes, ¿por qué no puedes? Bueno, pues pídele que busque objetos valiosos, por favor, para que los podamos vender. Y esas cosas, ¿vale? Que, vale. Cosecha todo, please. ¿Hace falta hacer algo en el jardín? No, ¿qué le pasa a ella? Ah, dolor. Hola, ¿este es Brinco? Sí, es Brinco, me acordé del nombre. Me acordé del nombre, regalo. Coge regalo de Brinco. Vale, hoy se trabaja. Mira que hoy sí se trabaja. Ay, no, hoy descansamos. Hoy se descansa, chiquillos, hoy se descansa. Estamos aquí entre conejos. Vale, entre conejitos, ella se cambia de ropa, se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, su hermana Mónica llamaba. Vale, miren el jardín, es que por favor, qué bonito, qué bonito. Qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito mi amor, todo tu ser. No he puesto el eco, pero no importa. Y qué bonita es esta canción, de verdad me encanta, es muy, muy, muy bonita. Ella sigue recogiendo flores, oe. A ver si la pillo aquí agachada. Ahí. Y ahora sí, Maris. Ahora sí. ¡Ah! El cubo de basura, no, por favor. Ahora sí, me gusta. Mira qué bonita esta foto. Esta flor iba a decir. Ahora mismo, tiene que poner. Vale, ahora mismo, right now. Perfecto. Quitamos todo esto. Creo que el conejito de las flores lo pusimos el miércoles, lo vamos a poner aquí también, a añadir acontecimiento. No, siempre me equivoco. Es que esto no lo he tocado mucho, soy honesto, no lo he tocado mucho. Conejito de las flowers. Claro que sí. Tipo de decoraciones, día del amor, día de la cosecha, fin de año, no lo podemos poner porque bueno, no hace falta. Día libre en el trabajo colegio, no, tampoco. Tampoco hace falta. Venga, pues ya lo tenemos el lunes, más lo tenemos más cerquita. Voy a ponerla a ella en camarita rápida, cama doble. Yo no me había fijado de lo de la cama doble desde antes. Vender no, cortar esqueje, fertilizar no. Pero no es esta planta la que está. Ah, vale, es esta de aquí. Rociar pesticida por la zona. Ella va recogiendo todo y una vez lo tengamos todo ya cosechado. Lo vendemos ya y se acabó. Y yo creo que ya el capítulo lo vamos a dejar por aquí. Hoy hemos tocado, no hemos tocado gameplay, un poquito de gameplay nada más, ¿vale? Lo que sí me gustaría hacer es hablar con Brinco, ¿vale? Vamos a ir a Cabrinco, como decimos aquí en Canarias. Tienes la otra puerta, fallo mío, perdón, porque esto debería de ponerlo para acá, ¿vale? Y así, a ver si ella nota que esta puerta es la de salida, amor. Esto por aquí, que hay un montón de lagueo. Lola va corriendo, corre corriendo, Lola. ¿Vale? Va a recibir el. ¡Un limón! ¡Un limón! ¡Mi limón! ¡Mi limonero! El limón lo podemos plantar aquí. Plantar el limón. Venga, venga a plantar el limón, por favor. Luces automáticas. Luces automáticas. Gracias. Gracias. Estas no quiero que sean automáticas. Encender. Esta vela está todo el rato encendida, que esta no gastan. Vale, la otra estaba aquí. Encender esta vela. Si estaba apagada, amor. Estaba apagadita. Vale. Pues yo creo que ya está. Vamos a plantar el limón. Vamos a plantar el limonchelo. Y ya nos vamos a quedar por aquí. Vale, sí, ella sigue rociando pesticida por la zona. Y comida tenemos hecha. No se nos ha puesto en mal estado, ¿verdad? Tenemos que, vale, vamos a vender las plantas. ¿Esto qué es? Rana de tierra. Esto que la encontró. Igual la podemos poner.
aquí en el suelo por tener una rana, yo qué sé. ¿Vale? Ahí. Ya cuando compremos una. Esto sí, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Esto todo lo vamos a vender. Las zanahorias las vamos a guardar para los conejitos. ¿Y esto qué es? Un montón de comida desechada. Vale, vender todo. Vale, esto por acá. Y tenemos 679 simoleones. Yo creo que ya podemos. No puedo ver la casa así de sucia. Enhorabuena por ese pedazo de ascenso. Te lo merecías. Muchas gracias, Mónica. Thank you so much. Nada, chiquillos, lo que comentaba. Ya vamos a. Vamos a regar esto. Por favor, rega esto. Rega todo. Rega todo. Y ya nos vamos a ir. Vamos a sacarle una fotita y regando la plantita. Y cantando también. Y ahora me voy, vamos a dejar a Lolita aquí en su maravillosa casa. Miren esto, por favor, qué bonito. Ya llega, que haga lo que quiera. Y ahora nos despedimos a lo grande. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos ahora, ahora, ahora. Pues bueno, mis niñas y mis niños y mis niñas, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Hoy hemos tocado un poquito de construcción, de más construcción que gameplay. Pero bueno, mi cuerpo también me lo pedía. O sea, también lo dije en el anterior capítulo que lo teníamos que hacer. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si les gustó. Y nada, que los quiero un montón. Que muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas y a todos por el apoyo. Nos vemos en el próximo jueves o el próximo martes. Si están viendo la otra serie que se las recomiendo. Estamos explorando el pack de Stranger Beetle, que yo lo he jugado una, dos veces creo. Y la segunda vez me quedé en que no derroté a la planta madre. Bueno, sí la derroté. Pero bueno, lo vamos a intentar hacer, ¿vale? O sea, vamos a ir descubriendo cositas del pack y esas cositas. Muchísimas gracias. Por favor, si me queréis suscribirse, dar me gusta, comentar, que sé que lo hacen, pero siempre me gusta decirlo, ya es como manía ya. Y bueno, aquí les dejo la sorpresita de quién es Chanel. Y también está Bran, lo que está acostadito y me da muchísima, muchísima pena despertarlo. Ya en un futuro pues lo verán, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por todo. Nos vemos el martes o el jueves. Da igual. Un besote enorme. Los quiero un montón. Chaito, Chaito, adiós. adiós.